¡Hey! ¿Qué pedo, gente? Yo soy Drip del Gorila Soviético. Cada día, en Fortnite se actualiza la tienda de cosméticos que pretende enganchar al jugador y entregarle un skin que vaya con su estilo o manera de juego. Existen todo tipo de skins, desde aquellas con celebridades hasta skins que compra tu compa el furro. En promedio, un jugador normalmente tiene entre 20 y 50 skins que suele intercambiar de partida en partida, pero existen también ese conjunto de skins que rara vez compramos y aún más raro que se utilicen. Es por eso que el día de hoy veremos las skins que nadie utiliza. Pero antes de comenzar el video, recuerden que pueden suscribirse si no están suscritos, seguirme en mis redes sociales para estar en contacto y utilizar el código Gorila Soviético en la tienda de Fortnite. De antemano les digo que este video está inspirado en un video del buen Top High Gaming, que es un canal en inglés. Les recomiendo encarecidamente que lo visiten, se los dejo en la descripción y sin más, comencemos con el video. Dijo nadie nunca: no mames, están bien chingonas las skins de duendes navideños. Cómo me gustaría tenerlas y usarlas en partidas de arena y torneos. Me voy a comprar un skin y me voy a ver bien tryhard. Y cuando mate a alguien van a decir que fui yo, porque será mi main skin. Así en la feed dirá: te mató Benito Camelas. En Fortnite se ha hecho costumbre que ciertas celebraciones como Navidad e inclusive el Año Nuevo Chino se celebren, y el mapa de Fortnite estará decorado con característicos objetos para celebrar estas fechas. Una de estas costumbres es que en la tienda salgan skins referentes a estas fechas, por ejemplo en Navidad, personas vestidas de reno y cuanta cosa se pueden imaginar, pero nadie en su sano juicio compra estas skins y mucho menos las utiliza. Y esto no quiere decir que todas las skins navideñas son malas, sino solamente algunas. Unas que tienen un diseño bastante culero en el juego. Marshmallow. El agachate y conocerlo, la primera skin de la serie de ídolos de Fortnite, que durante la primera semana de estar en la tienda se veía por todos lados. ¡Somos únicas! No fue hasta 5 minutos después que, pasado el concierto, que nunca más se volvió a ver en el lobby. ¡No volveremos a ver a ese tonto! Coloqué esta skin en este puesto del video, ya que es un cosmético que rara vez se ve en la tienda, pero en aquellas ocasiones en las que ha salido, la explotan el único día en que sale. Después de eso, la vuelven a dejar botada ahí y nunca más se vuelve a ver. Quiero hacer una aclaración. No coloqué skins exclusivas de consola o eventos especiales que no pudieron ser adquiridas por la mayor parte de los jugadores de Fortnite, ya que este video estaría repleto de skins como la Honor, Travis Scott, la Wildcat y muchas más. Pero hubo una época en que Twitch ofrecía una recompensa por vincular tu cuenta de Twitch Prime y tu cuenta de Fortnite, y tan buen pedo fue Twitch que ofrecía un mes gratuito y por ende podías obtener la skin tan solo creando una cuenta y vinculándola. Es por eso que este puesto se lo llevan las skins de Twitch Prime. Hace 2 años y medio, cuando Fortnite apenas iniciaba a despegar como el juego que hoy conocemos, la mayor parte de la audiencia no gastaba un solo peso en un juego gratuito. Esta es la razón por la cual gran parte de los cosméticos eran ignorados por la mayoría de la audiencia. En un inicio, los pocos usuarios que llegaban a tenerla eran rarísimos de ver, y poco a poco desaparecieron de la faz del mapa de Fortnite. Y ya que hablamos de Twitch, recuerden seguirnos en el canal oficial de El Gorila Soviético, donde hacemos directos todos los días. Les dejo el link en la descripción y también en los comentarios. Manzana de Apple, la skin más sencilla de obtener. Durante la temporada número 3 del capítulo 2, el mamón de Apple se puso de perro y quiso subir el precio de las monedas para los jugadores de su plataforma. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Es ahí cuando Fortnite, como apoyo a sus jugadores de iOS, realizó el torneo Free Fortnite, en el cual tenía como uno de sus premios un skin, la cual era otorgada al jugador que lograra la cantidad de 10 puntos en todo el torneo. Era bastante fácil de obtener, de hecho muchos de mis conocidos la obtuvieron solamente campeando 2 o 3 partidas y así la obtuvieron de manera totalmente gratuita. Durante toda una semana, los jugadores que nunca han ganado o posicionado en un buen puesto de algún torneo la llevaban como si hubieran ganado $1000 en earnings. La presumían en todos lados, le preguntaban a todos sus conocidos si la tenían o la habían obtenido. Tan explotada fue que al final a todos les terminó cagando, y aunque tu hermano la tengas en tu casillero, estoy seguro que en tu vida la has tocado. Ciclo. ¿Recuerdan al Miados? Un vato así que planeaba conspiraciones secretas sobre el 5G, que murió porque se lo comió un tiburcio. Bueno,
Pues ese panita creó una armadura que usaría para detener el caos sobre la tormenta que se avecinaba al mundo de Fortnite. Todo esto durante el evento final de la temporada número 2. Fuentes, mi tío Jorge Isaac 115. Un skin que en lo personal estaba bastante increíble y con demasiados detalles, pero ni el costo ni la poca relevancia que se le dio después de este evento pudieron salvarla y quedó arrumbada entre tus demás skins, eso si ya acaso la llegaste a comprar. El Demogorgón. Temporada número 9, la tercera temporada de Stranger Things estaba por estrenarse y Neocomercio era víctima de extraños cambios debido a que los nuevos portales permitieron la salida de El Demogorgón. Para la mayoría de los jugadores fue un skin que generó demasiado hype ya que deseábamos ver cómo luciría en juego. ¡No mames! ¡Tiene cabeza de cebolla! Pero el gusto no duró más allá de dos partidas una vez que salió en la tienda. Automáticamente todos las descartamos debido a que era bastante impráctica de utilizar. Se sentía un poco incómodo, no dejaba ver completamente la pantalla, hasta el pinche Hopper se veía mejor y eso que no tenía ningún pinche chiste. De todas maneras, el Demogorgón fue un skin increíble que lamentablemente hoy en día no se ve en ninguna partida. Venom. Durante años y tras 13 temporadas, a Epic le suplicaban por meter la skin de Spider-Man al juego. No fue hasta la temporada número 4 del capítulo 2 que en Fortnite incorporarían la serie más extensa de colaboraciones con Marvel. Ahí fue cuando la skin de Venom llegó al juego. No el Spider-Man, pero peor es nada. ¿Esa perra mamada qué? Aún así, solamente tuvieron que utilizarla dos partidas, dos minutos de juego y nadie la volvió a utilizar nunca más, ya que estorbaba un chingo y en general aún se sentía el vacío ya que no era realmente Spider-Man y nos estaban entregando sí algo que se parecía pero no era exactamente lo que se quería y solamente quedó ahí botada entre tus tantas skins. Loki. A pesar de que esta skin fue super hypeada desde que se anunció como la skin del siguiente club Fortnite, a pesar de que se esperaría de ser una skin super utilizada debido al estreno próximo de la serie en Disney Plus, no fue más que una decepción total debido a que fue una skin muy poco utilizada. La mayoría de los que lo llegaron a comprar solamente la compraron por el pico que estaba 2-3, pero en esencia no era algo que realmente terminara de gustar. Además de que tenía una enorme desventaja, así como otras skins. Hermanos míos, quiero decirles, aclararles, poner sobre la mesa que sí, hay hitbox diferentes para cada skin. No desmiedas, chavito. Y a ver, aquí voy a hacer un punto y aparte bastante rápido simplemente para aclarar este punto. Hermano mío, sí lo existe. Si tan solo en los picos existen aquellos que llegan a mayor distancia, picos que recolectan más rápido, emotes que te permiten no recibir daño, ¿por qué pijas no va a existir la hitbox distinta de un skin y de otra? Y esto es justamente lo que sucedió con la skin de Loki. Si una persona te disparaba en los cuernos del casco de esta skin, recibías daño automáticamente. Y esta no es la única skin que sufre por ello. También el estilo rojo de la bruja surfera tiene ese mismo defecto de los cuernos. Donde una persona te dispare en la parte donde están los cuernos, cualquiera de los dos te genera daño como si fuera la cabeza. Esto fue lo que ocasionó que el skin de Loki pasara sin pena ni gloria como un skin del club Fortnite más y por ahí se quedara arrumbada en las lobbies. Sí, puede que uno que otro llegue a utilizar este skin, pero digamos que es el mismo cabrón que cae en Castillo Coral. Y pues hermanos míos, hasta aquí el video de hoy. Si ustedes consideran que otra skin pudo haber quedado en este video, colóquenla en la parte de los comentarios. Les recuerdo que esta idea fue inspirada en el canal Top 5 Gaming, que es un canal en inglés bastante recomendado, hacen tops muy muy buenos. Les recomiendo y se los dejo en la parte de la descripción. También recuerden que pueden unirse a nuestro servidor de Discord, se los dejo también en los comentarios, y en nuestro canal de Twitch, donde hacemos directo todos los días el señor Doc Malone y su servidor Drip del Gorila Soviético. En pantalla les dejo mis redes sociales, al igual que las del buen Ether, que se encarga de las miniaturas de este canal y del canal secundario del Gorila Soviético. Les dejo también ese canal y no se pierdan los videos que subimos por ese lado. Cuídense mucho, nos vemos en un próximo video. Yo soy Drip del Gorila Soviético, bye bye. Y recuerden, suscríbanse a El Gorila Soviético.